Bueno, yo nací en Praga y mi padre era un arquitecto y un pintor, Carl von Kagan. Emigramos de Praga al Ecuador en 1939. Tuvimos la gran suerte de emigrar. Fuimos 21 miembros de la familia Kohn. Y crecí en el Ecuador. A los 14 años estudié, me mandaron a estudiar a los Estados Unidos, a un colegio privado muy interesante, donde aceptaron muchos niños, una tercera parte de los estudiantes eran niños que habían quedado huérfanos después de la Segunda Guerra Mundial, que habían estado algunos de ellos incluso en campos de concentración, niños judíos. Era un colegio muy bello en Massachusetts, coeducacional. Luego estudié en Reed College, en Portland, Oregon, y en the Los Angeles County Art Institute en Los Ángeles. De ahí fui a la Escuela de Cerámica en Suiza. Viví en Ginebra, donde estudié con un magnífico maestro dibujo y escultura, se llamaba Henri Paquet, y al mismo tiempo fui a la Escuela de Cerámica en Renon, al lado de Lausanne, diario tomaba el tren. Y también de ahí fui y viví 2 años con no seguidos, sino que fui y regresé varias veces a Israel, donde trabajé en diferentes kibbutzim y aprendí hebreo y viví también varios meses en Eilat, cuando en la playa de Eilat no había nada, estaba completamente vacía, había un tzrif, una casita de madera, que era la oficina del propietario del primer barco con fondo de vidrio. Yo era dizque la secretaria que tenía que rentar el barco, avisar al dueño si había turistas, pero en todo el tiempo que estuve ahí no hubo uno solo turista. Tuve que regresar al Ecuador y llegué a México a hacer una exposición invitada por Relaciones Exteriores, por una organización que se llamaba Organismo de Promoción Internacional de Cultura, o PIC. Y vine por 20 días y conocí a mi primer esposo aquí, el segundo día que estuve aquí, y aquí estoy 54 años. Tengo 2 hijos mexicanos maravillosos y ahora una nieta mexicana. Es una pregunta difícil porque el arte ha sido toda mi vida. Soy hija de artista. Toda la vida el arte ha sido, digamos, mi interés primordial. Tengo obviamente otros intereses, la naturaleza, la ecología, me gusta mucho la cocina. Me gustan las personas, la filosofía incluso, pero el arte ha sido siempre primordial. Entonces he ido siempre a muchas exposiciones, he leído sobre arte, he pintado desde muy chiquita. El arte ha sido realmente la vida, mi vida, toda mi vida.
Yo creo que el logro más importante sería el haber criado dos hijos maravillosos y haber tenido ya de muchísimo trabajo. Ya en mi currículum consta de más de 350 exposiciones, no todas individuales, obviamente he participado en exposiciones, muchas exposiciones importantes colectivas, en bienales internacionales como la de Sao Paulo, he expuesto en Washington individualmente, en la OEA y en el Museo de Bellas Artes, en el Palacio de Bellas Artes aquí en México. Y es un logro, naturalmente, es un gusto haber podido compartir lo que yo siento profundamente con el gran público, o con el público relativamente grande, aquellos que miraron mis obras. Cada obra habla de diferentes cosas. Lo que yo les digo no lo puedo decir en palabras, por eso pinto. Muchas veces yo siento que la gente me dice que percibe cosas que son lo que yo quise decir, y muchas veces una pintura puede sugerir a una persona cosas totalmente diferentes que no se me habían ocurrido, pero que me parece lindísimo poderles sugerir, o que recuerden o que sientan lo que sienten. Es inesperado, es siempre sorpresivo. Me inspira la vida, me inspira todo. Yo soy muy visual. Hay una conciencia muy grande en mí de lo que es los colores, las sombras, las líneas, las formas de la realidad que nos rodea. Cuando yo doy clases, entonces trato de despertar en los alumnos la riqueza de la cotidianidad que vivimos. La mayor parte de la gente no nota las sombras, las transparencias, las luces, la relación de las formas, que puede ser fascinante si es que una las concientiza. La mayor parte de la gente no le da importancia y está pensando siempre en otras cosas, en lo que debía haber sido, lo que puede ser, lo que tienen que hacer, lo que las preocupaciones cotidianas y lo que les rodea en el aquí y ahora, la realidad de los maravillosos detalles, no se dan cuenta. Y es muy importante el despertar la riqueza visual que nos rodea cotidianamente. Yo fui maestra mucho tiempo, yo he enseñado mucho, y me doy cuenta de que las personas, sin razón específica, sin ninguna lógica, por algún sentimiento, cada día tienen ganas de, igual como a veces tienes ganas de alguna comida o de ver a alguien, tienen ganas o se les antoja de ver, de estar con un color. El color es una vivencia y te despiertas porque quieres ponerte ropa de X color. Cuando yo enseñaba a mujeres, si las señoras venían con una blusa o un vestido, pongamos verde con azul y amarillo, entonces automáticamente esa persona ponía los colores en la paleta con los que quería pintar, los mismos que se había puesto. No hay razón para ella y para ello, yo no lo analizo, sencillamente lo acepto y lo respeto, y creo que es muy importante porque es una necesidad psicológica que tiene que ver obviamente con las emociones, pero sin analizarlo, simplemente es importante aceptarlo, decir,
Esto es lo que hoy siento yo y a lo mejor mañana quiero pintar otros colores. Hoy tengo ganas de blancos, de claros, mañana a lo mejor quiero oscuros, lo cual no necesariamente es lo que la gente asocia, que el claro es alegría y el oscuro es tristeza. No es así. Para mí el oscuro, personalmente, el negro ha sido siempre una profundidad, un silencio maravilloso, un silencio rico, sabroso, no negativo. La asociación normal de los colores y la teoría de los colores de Goethe no concuerda totalmente con mi forma de pensar. Mira, la vida es muy rica y mi vida ha sido muy interesante y he viajado mucho, he conocido personas maravillosas. No me gusta mencionar, porque si es que menciono personas siempre van a quedar personas fuera, no mencionadas. Pero hablando de la conciencia de lo que es la vista, de la riqueza de la vista, quisiera mencionar que di un curso a un grupo de arquitectos, un curso de pintura. Y como digo, a mí me interesa enseñar a ver la concientización de lo que está aquí y ahora. Uno de los arquitectos vivía en Coyoacán y después de la clase, el próximo día, me llamó en la mañana y me dice: Tania, fíjate que te tuve que llamar porque cada mañana yo salgo de mi casa y delante de mi casa, del otro lado de la calle, hay un terreno baldío con un muro muy viejo, cuarteado, despintado, y delante del muro hay un árbol, y nunca había visto la belleza que es en la mañana cuando yo salgo de la casa, de la sombra que hace el árbol sobre el muro cuarteado y despintado. Y esta mañana salí y me quedé pasmado porque era tan bello la sombra de las hojas y las cuarteaduras del muro y lo descolorido, lo despintado, que me quedé pasmado y te regresé a llamar para agradecerte porque nunca lo había visto y tú me has enseñado a verlo. Thank you.